Muy buenas a todos y a todas, soy José de JL Bro. Y siguiendo con la serie de ceniceritos para reciclar latas, bueno, ya veis, este fue el último que hicimos. Aquí arriba os dejaré el enlace para que veáis cómo se hace. Ya veis, quedó súper decorativo. Observáis que ya está utilizado y cumple perfectamente su función. Pues hoy lo que vamos a hacer es un cenicero mucho más elaborado, pero igual de fácil y, lo importante, reciclando nuestras latitas. Lo primero que vamos a hacer es marcar la base de nuestro cenicero. Y ya sabéis cómo hacerlo. Para conseguir un círculo perfecto, ponemos nuestra base. Y tenemos nuestro circulito perfecto. Bien, le dejamos por aquí. Cogemos otra y hacemos lo mismo y tenemos nuestro circulito, y la siguiente hacemos lo mismo. Pues ahora no nos queda nada más que ponernos a cortar nuestras latitas, y bien, las cortamos un poquito más arriba para luego poder cortar esto derechito. Ya las tenemos las tres. Ahora lo único que nos queda es ponernos a cortar. Bien, ya tenemos cortada una y vamos a por las otras dos. Ya las tenemos cortadas las tres, ahora lo único que nos queda es ponernos a lijar para dejar todo esto sin cortes. Ahora, una de las que ya tenemos cortadas, vamos a marcarla más abajo. Ahora pues os daré las medidas completas. Bien. Aquí, y vamos a cortar esta tirita. Ya tenemos las tres cortadas. Bien. 2 a 5,5 y 1 a 3,80. 3,80, 4, da igual. Y la tirita es de 2 centímetros. O sea, ya tenemos todas las piezas para nuestro cenicero. Bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ya está todo lijadito, porque si no estuviera lijado, esto no lo podríamos hacer. Vamos a cortar para que se nos quede aquí dentro a medida. Cogemos nuestra pistola de silicona y vamos a ir pegando. Y se nos debe de quedar así, más o menos, ¿vale? De esta forma. Ahora que lo tenemos hecho así, vamos a darle una capita de pintura. Bien, y lo dejamos ahí de que seque. Y vamos a seguir con nuestro cenicero. Vamos a coger la medida que nos dé la gana. En mi caso es un cachito de taruguito. Más o menos, para que os hagáis una idea, tiene 3 centímetros. Lo podéis hacer de 2, de lo que, como queráis. Pero bien, y hacemos lo siguiente. Marcamos y marcamos. Esto tampoco hace falta que sea muy perfecto, ¿eh? Nos vamos al lado contrario. Y marcamos igualmente. Ya tenemos marcadas 1 y 2. Y ahora este otro lado, más o menos ahí, pues marcamos ahí y ahí, y nos vamos aquí. Ahí. Y tenemos
cuatro piezas marcadas y vamos a comenzar a cortar. Bien, y cortamos hasta aquí. Pues lo hacemos con todas. Una vez que ya las tenemos cortadas, ya veis, vamos a hacer esto. Las vamos a doblar. Ahí. Así. Esta postura, ¿vale? Solo. Ahí. Solo con las que hemos marcado. Las otras las dejamos. Ahí. Así, así, así y así. Y nos tiene que quedar así, esta forma. Bien. Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a cortar todas las que nos sobran. Se nos tiene que quedar algo así. Ahora, para que no tengamos ningún problema, ya sabéis, a lijar. Ya que las tenemos lijadas, ya veis, nada, no hay corte por ningún sitio, bien lijaditas para que no haya problemas a la hora de manipularlo. Bien, cogemos algo redondo y hacemos esto. Nada, una vueltecita. Se nos queda así. Pues hacemos lo mismo con todas. Y se nos queda así. ¿De acuerdo? Cogemos nuestra pistola de silicona y hacemos lo siguiente. Vamos a darle aquí, aquí, aquí y ahí. Y lo metemos aquí. Apretamos un poquito, lo dejamos más o menos cuadradito. Se nos queda aquí. Lo siguiente que vamos a hacer es hacer un agujero aquí, en el centro. Podemos hacer con un taladrito, como queramos. Pero para que veáis que es muy sencillo, vamos a hacer con, ya veis, que ahora tan solo es redondearle. Cogemos luego una lijita y hacemos el círculo. Ahora enrollamos una lijita, la metemos y hacer el agujero redondo. Bueno, pues se nos tiene que quedar así. ¿De acuerdo? ¿Veis el agujerito? Bueno, pues así se nos tiene que quedar. Esto bien lijadito, más que nada para que no tengamos problemas. Lo siguiente que vamos a hacer es, vamos a marcar y vamos a hacer aquí unas hendiduritas, aquí, así, y le hacemos una aquí, otra aquí y otras dos, una aquí y otra aquí, en total cuatro hendiduritas. Pues nada, esto es cuestión de ponernos a lijar y tal. Esto se hace rapidísimo, ¿eh? Bueno, pues ya lo veis, así nos tiene que quedar. Ahora vamos a cortar unas tiritas. Ya hemos cortado una tirita de 1,5 cm. Ahora de esta tirita vamos a hacer cuatro trocitos de 3 centímetros. Ya tenemos los cuatro trocitos. Ahora con estos vamos a cogerlos, los juntamos y vamos a redondear. Una vez que los tenemos redondeados, simplemente vamos a coger nuestro palito y haremos esto. Y los doblamos, así. Pues esto lo vamos a hacer con todos. Ya los tenemos los cuatro redondeados y con su formita. Bien, ahora vamos a coger la pistola de silicona. Que si los queréis poner con otra historia, con otro pegamento, lo podéis hacer. Yo en mi caso lo voy a hacer con silicona. Bien, le damos un puntito aquí. Cogemos
nuestra chapita que hemos hecho y la ponemos ahí, así las cuatro, y así nos tiene que quedar. Bueno, pues ahora le vamos a dar una pintadita y seguimos. Bueno, pues ya lo tenemos pintadito, ya lo veis, lo único que aún está algo húmedo, pero bueno, vamos a hacerlo. Bien, aquí lo que haremos será echar agua. Echaremos un poco de agua. Bien, ahí. Aparte del peso, pues así se va apagando lo que vaya cayendo ahí. Bien, ahora cogemos con cuidado, porque esto ya lo veis, todavía está, lo tengo húmedo. Bien, y lo metemos. Y ya lo veis, así es como nos queda el cenicerito. Que queremos echar la ceniza, pues la echamos ahí, aquí en el agujerito, ya veis. Que el cigarro no se nos escapa, porque aunque hiciéramos así, caería y no se nos hundiría el agua. Y ya lo veis. Lo que siempre os digo, o lo que siempre os comento, si os ha gustado, dadle like, suscribiros, dar la campanita para manteneros informados, dejar un comentario si queréis saber algo al respecto, y muchísimas gracias por haberme dejado de compartir este ratito con vosotros, y hasta pronto.